haciendo espionaje. Todo su país así, ¿no? Su país está pasando de deshacer en vez de ser. Y es lo que te faltaba. Concentrado. Es lo único que te faltaba. Un cubano. Más allá. Las truchas quieren paisanos, quieren monadas de estas. Los premios de este Open de Primaveras.
La verdad, como decía antes, aquí alguien que vino a ver este campeonato, fue un campeonato de verdad. Un campeonato con muy pocas diferencias, muy emocionante, y que espero que a todos los que habéis participado. Ahora acompañan en la historia, pues mira, Jesús, pues es Dios. A su derecha, José, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tineo, y a la derecha de José Ramón, también, que y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Tineo. Agradecemos desde la asociación su presencia aquí en este acto. Y bueno, vamos a empezar por los individuales. El primer premio. Este año, históricamente, por eso es un poco simbólico, vamos a hacer entrega el trofeo a la primer clasificada. Con A. Ah, muy bien. ¡Que te calles! Y que en este caso, ustedes pasaran. ¡Qué vergüenza! Y bueno, ahora continuamos con mayor número de piezas sostenidas en el Open de Primavera. Por un total de 6 capturas, Manolo Pola. Pues hay un poco de mejorar. Peor captura del Open. Ha habido un empate con una captura de 35 centímetros, tanto de Pepe Ramos y de Manuel Pola. De acuerdo al reglamento que establece el campeonato, en caso de empate se impone el mayor número de capturas. Como ha obtenido Manuel Pola, ahora empezamos ya con los trofeos de parejas. Como os dije, muy igualado todo. Llegasteis prácticamente 5 parejas con opciones de victoria a la última manga y se decidió por medio punto el campeonato. Ha sido el más igualado de todos los que hemos realizado en la historia. Así que, tercera pareja clasificada con un total de 93 puntos, Juan Cuesta y Manuel Otero. Una pareja subcampeona con un total de 90 puntos y medio, Adolfo Rubio y Román Guerrero. Pepe, aprende. Y por último, la pareja campeona, con un total de 90 puntos, menos puntos menos. Ay, qué va, Kini y Manolo Pola, ¡hazme! ¡Bravo! A ver, por favor, por lo menos. ¡Abusones! ¡Avariciosos! Agradecer a las autoridades municipales su presencia y nada más, que en octubre seguramente nos volveremos a ver todos. Eso es una cosa más.